Bien, Agustín, y ustedes surgen como un grupo folclórico. ¿Cómo definís, en definitiva, lo que ustedes hacen? Digo, porque se ha dado mucho en este último tiempo esta mezcla de ritmos, ¿no? En distintas agrupaciones musicales que le van dando también su impronta, su ayornamiento, ¿no? Con la música. Sí, dijiste bien, es un grupo de origen folclórico, quizá, viste, por lo que te decía, las guitarreadas de chicos. Por ahí es lo primero que uno recibe y comparte desde chico allá en Salta con respecto a la música, pero uno a lo largo del tiempo empieza a querer, como vos decías, poner su impronta, mostrar algo nuevo, innovar, y eso tienta mucho a la fusión, ¿no? De golpe a que... para poder compartir y llegar a la juventud, por ahí hace falta renovarse con los ritmos, con las letras, mostrarles algo distinto, fresco, que con lo que se sientan identificados de hoy en día, mezclado con lo que nos enorgullece y que sigue siendo la raíz de nuestra identidad, que es la música folclórica y popular, ¿no? Y cuando uno hace esa modificación, ese ayornamiento, esto también va de la mano con los instrumentos. ¿Qué instrumentos utilizan? Digo, ¿van con los instrumentos del folclore autóctono o incorporan algo más novedoso también? Pasa exactamente lo mismo. Uno por ahí conservamos el sonido telúrico de una guitarra de nylon, de un bombo legüero, de un cajón peruano, combinado con sonidos electrónicos por ahí que tienen que ver con pistas, con sintetizadores, con una guitarra un poquito más de cuerdas de acero, que suena un poquito más rockero, más popero. Se hace todo una mezcla, una fusión de estilos que a nosotros nos interesa encarar, no encararlo desde las canciones o desde el estilo, sino que cada canción que hacemos, ya sea que venga del folclore más tradicional o que sea de una composición muy nueva y de un ritmo muy moderno, que todo suene a un estilo portezuelo, digamos, ¿no? O sea, todo ayornado al estilo musical nuestro. Entonces nada suena ni demasiado folclórico ni demasiado moderno. Está bien. Bueno, y además de Agustín, ¿quiénes componen la banda? Nosotros somos cuatro. Estamos Juan Martín Mateo, que toca guitarra y voz, Gonzalo Mateo también en guitarra y voz, son hermanos, Francisco Oliver, que toca el bajo y canta también, y yo toco percusión, yo soy Agustín Day, toco percusión y cantamos los cuatro. No hay nadie más en el escenario, somos nosotros cuatro. Bueno, y ese recorrido, como decías, hoy aquí en La Plata, después van a estar mañana en San Isidro, ¿no? Sí, venimos con este show hace rato, arrancamos en Salta ya hace un tiempo, pasamos por Córdoba, por Jujuy, bueno, ahora ya acabamos de pasar por Capital Federal, ahora vamos a La Plata, esta noche ahí en Bar Concert, y después mañana vamos a estar en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro, pero seguramente a fin de año también vamos a estar volviendo, creo que ya se habla muy firmemente de una fecha el 7 de diciembre para La Trastienda. Así que, bueno, muchas oportunidades para volvernos a cruzar. Nosotros después de este show vamos a seguir para Tucumán, para Santa Fe, así que todavía queda mucho por recorrer. Bueno, ¿han estado aquí en La Plata ya en otra ocasión o es la primera vez? No, es la primera vez, nos tiene muy ansiosos, la verdad que estamos muy contentos de poder ir por primera vez, tenemos mucha gente que nos mandaba mensajes para que vayamos y por fin podemos cumplir esta vuelta de la mano de la productora Gonna Go. Que son estos nuevos amigos que sumamos para hacer carrera, así que muy contentos y ansiosos de mostrar esto en La Plata y que sea la primera de muchas veces, como te decía antes. Bueno, Agustín, vos sabés que La Plata tiene una particularidad. Primero, tiene una gran facultad de Bellas Artes, con lo cual hay muchos alumnos que se transforman después en profesores de música o en músicos. Conforman sus bandas, hay muy buena química musical en La Plata, además de mucha juventud por justamente la presencia de la universidad. Así que, bueno, me imagino que tendrán un público cautivo que los empezará a acompañar ahora que llegan por primera vez acá. Sí, bueno, ojalá se empiece a dar mucho la amistad con toda la gente de La Plata y que podamos cumplir con las expectativas de la gente que se acerque. No estoy tan lejos, nos despedimos. Todo la voluntad al show y tratamos de que se lleven no solamente música, sino muy lindos momentos y experiencias para recordar después. Muy bien. Bueno, Agustín, nosotros vamos a cerrar la charla escuchando No Estoy Tan Lejos, otro de sus temas. Me gustaría que vos lo presentes, que vos nos cuentes un poquito las características de la canción que vamos a estar compartiendo. Claro, sí. Mirá, esto es una de las canciones que compusimos. A nosotros nos gusta mucho componer
en conjunto, por ahí nos vamos pasando, a alguien se le ocurre una melodía, una letra, y este es un muy buen ejemplo de una letra que surgió en un momento, este, y que Gonzalo le puso la melodía, habla de lo que es el amor a distancia, que a cuántas personas le habrá pasado de lo que están escuchando, el amor a distancia y lo que significa, y por ahí que la distancia no es tal cuando cuando se quiere de verdad, así que bueno, habla un poco de esa de eso trata la letra, y bueno, esperamos que esto, como todo lo demás que vamos a hacer mañana, les mueva algún sentimiento a la gente. Un abrazo, Agustín, un saludo para el resto de los muchachos de los del Portezuelo, ¿eh? Gracias por atendernos y compartir esta tarde con nosotros, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, nos vemos por allá. Un abrazo, gracias. Abrazo grande. Muy bien, bueno, Agustín Day ya anticipó el tema que empezamos a escuchar. No estoy tan lejos, el grupo Los del Portezuelo, aquí en el Provincial. De la noche, desciende lento y se posa. ¿Le pego la tanda? Feliz angustia, razón de mis desvelos, hondo deseo que abruma mi sentir. No tiene sueño, no duerme mi locura, se va viajando hacia vos sin más razón que oír tu risa, tocar tu pelo negro, besar tu frente y dormirse junto a vos. No estoy tan lejos, no creas eso, yo te acompaño en cada puesta del sol y te siento cuando te miro en esa luna que me regalaste. Suficiente es mirarnos y saber, donde quiera que estés serás mi musa, desde lejos yo te acompañaré. No estoy tan lejos, no creas eso, yo te acompaño en cada puesta del sol y te siento cuando y te siento cuando te miro en esa luna que me regalaste vos.